va atardeciendo y ya veis el aspecto del cielo, el sol mucho más tumbado debido a que nos vamos aproximando hacia el invierno, así que se mete muchísimo más hacia el sur. Bueno, lo más significativo del día de hoy están siendo las temperaturas, que han ascendido notablemente y mañana incluso van a hacer más, pero bueno, eso lo dejaremos en el último corte del día. Las nubes altas han estado presentes durante toda la jornada y ahora parece ser que con menos abundancia, y las temperaturas empiezan a descender poquito a poco camino de la noche, así que nada más que añadir. Temperaturas que han ido rondando casi los 20 grados. Anoche veremos cuál es la máxima que se ha alcanzado y que en estos momentos empiezan a descender poco a poco. El pronóstico de cara a los próximos días viene interesante y además voy a hacer algunos matices sobre las predicciones oficiales. Creo que habrá algún matiz que dar a esas predicciones sobre esta ubicación, pero a la noche entraremos más en detalle. Pues llegamos ya al último corte de la noche del vídeo resumen de hoy. Pues ya habéis visto temperaturas en claro ascenso, las mínimas han sido un poquito más altas y menos nubosidad alta que en días predecesores. Aquí os dejo todos los datos. ¿Y qué esperamos de cara a mañana? Bueno, pues de cara a mañana vamos a tener una jornada parecida, pero el viento tomará un poquito de protagonismo y luego vamos a detallar qué es lo que va a suceder con el viento, que va a ser protagonista en la península, quizás no tanto en esta ubicación, y explicaré por qué. Soplará del sureste, ya lo está haciendo hoy, y eso propiciará que las temperaturas suban. Los cielos, pues cada vez tendrán más nubes altas, con lo cual es posible que tengamos candilazo, sobre todo al atardecer, pero no tendremos precipitaciones por el momento. Va a entrar una borrasca potente, vamos a ver qué nombre le ponen finalmente. Se va a ubicar al oeste de la península y al sur de los sistemas montañosos es donde tendrá más incidencia de precipitación, así como al oeste de la península, especialmente en Galicia. Por esta ubicación, en días siguientes, a partir del martes, pues tendremos precipitaciones, pero más débiles y sobre todo frenadas por la cordillera ibérica. En las cumbres tendremos vientos muy fuertes, que ya se harán notar a partir de mañana por la tarde-noche, pero aquí, al estar a sotavento de la cordillera ibérica, en posición con la borrasca, porque va a soplar viento del sur y nosotros nos encontramos al norte de la misma, va a hacer que se canalice del sureste y que no sea en principio tan fuerte. Veremos a ver qué intensidad tenemos en esta zona, pero aquí no se espera en el valle que sea fuerte. Y esto va a propiciar que de cara a los próximos días, y lo voy adelantando, este es el matiz, que quizás tengamos nieblas orográficas por esta situación. Es decir, quizás por la noche desciendan algo las temperaturas, tengamos humedad alta por las precipitaciones, que serán menos abundantes que en la cara sur del sistema ibérico. Aquí se esperarán precipitación, pero más débil, que se reforzará en su camino hacia los Pirineos, hacia la cornisa cantábrica. Es lo que suele suceder en estas situaciones, es decir, sur del sistema ibérico, precipitaciones fuertes, llega al valle, mengua la precipitación, incluso puede llegar a desaparecer, aunque aquí sí que se espera, y una vez ya va entrando en Navarra y el País Vasco, vuelve a reforzarse, sobre todo de cara a dirección Pirineos. Como digo, el matiz, creo que podemos tener nieblas fotográficas por la situación y sobre todo también vamos a tener fotografías muy bonitas debido a que tendremos muchísimo tipo de nubosidad variable, es decir, nubosidad alta, media y también, y remarco, creo que tengamos nieblas fotográficas por esa situación si no sopla muy fuerte el viento. Así que esto sucederá ya de cara al martes, miércoles en adelante, pero mañana cielos despejados, que irán poco a poco cubriéndose de nubes altas y viento que irá en aumento, sobre todo en las cumbres de la cordillera ibérica, y aquí se canalizará del sureste, haciendo que asciendan las temperaturas, pero el viento no será tan fuerte.